fue abatido por parte de los elementos de seguridad que acompañaban al presidente Soto Duarte. En relación a los señalamientos que se han formulado en diferentes medios, de que carecía de seguridad y que no fueron escuchadas las solicitudes de protección tanto para la región como lo personal y familiar, debe comentarse que se emprendió las siguientes acciones. 1. El 27 de octubre pasado se estableció un operativo de la Policía Federal en la que se desplegaron una importante cantidad de elementos, equipos especiales de seguridad, el cual se mantiene hasta la fecha.